Mi gente, ¿qué dice mi gente? ¿Cómo andamos? Andamos haciendo este nuevo video hoy en el rancho de los Reyes de los Pencos. Vamos a darle un poquito vuelta para que la gente comience a mirar algo bonito de lo bonito que se hizo en el rancho en Houston, Texas. Un pencononón de 800-2007 con una caja, una semi redonda bien bonita, R400, con un pencononón de tercer eje que le pusimos un tercer eje en medio. Hay algo que me gustó, que estuvimos trabajando ahí con una plaquita de aluminio. Ahí la pueden ver, mi gente. ¿Saben una cosa? Este video que estamos haciendo, quiero que dejen sus comentarios. ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Carnal, aquí va llegando el flaco. Él es el encargado de los dompes, de los guerreras. Él es el que se encarga. ¿Cómo hacer esas cajas? Él es el que se encarga de los recortes. De los recortes que va aquí, arrímese un poquito. ¿Cómo van los dobles pegados a la cabina? ¿Para qué? Para que no se quemen. ¿Por qué? Porque recuerden una cosa, que si el mofle va muy pegado, puede quemar la pintura también una cosa. Vamos a abrirnos un poquito más, mijo, para que la gente comience a ver. El espacio de aquí de la caja es algo que me gusta, es algo, ahí está bien. Es algo que me encanta. Vamos a mostrarles aquí, carnal. Vamos a mostrarles este penco T800 2007 con una mancuerna de 44 mil libras, con un motor Caterpillar C13, transmisión de 10 cambios. Hay algo que me gusta, carnal. El motor está reparado, carnal. ¿Qué onda con este viejón? ¿Cómo se llama el viejón que compró este pencononón? ¿Qué onda con este viejón? Explíqueme de él. Un saludito. Bueno, yo soy el flaco aquí, el flaquito de los Herreras. Soy el flaco. Oiga, pero lo veo muy panzón. ¿Cómo que el flaco? No. ¿Lo ve más panzón que yo? Bueno, ¿cómo ve usted, Tini? ¿Qué dice usted? ¿Eh? Dígalo. No, está flaco. Está flaco. Gracias por la... ¿Qué está más flaco de yo y el flaco? A ver, vámonos, cierro. ¿Qué diga, Tini? Pues casi iguales. Vamos, gracias. No, ya me dio para abajo. Gracias por verme, dio para abajo. No, pero está flaco. Ah, ok, muchas gracias. Ya me dio para arriba de vuelta, pues, muchas gracias. Bueno, un saludito para mi amigo Marcos. Espéreme, ya que mandó un saludito. ¡Hey! Démosle un saludo a Freddy, gracias por las boletas que me ha regalado. Ahí le va, Freddy. ¿Qué le digo? Pues, dígale. Le voy a decir algo bonito, Freddy. Un saludito y un millón de bendiciones para usted, hasta Austin, Texas, por este humilde regalito que nos hizo con un millón de manos. A ella le dio dos y a mí me ha dado una. Le falta la otra. ¡Qué bonito de lo bonito! Ahí está. Un saludito para toda esa, esa linda y hermosa gente que nos sigue aquí a los Herreras. Un saludito para Macario Hernández. Un saludito para ese viejón, para Macario Hernández, que siempre nos manda saludos, nos manda muy bonitos comentarios. Un saludito para él. Muchas bendiciones aquí de parte de los Herreras. Le mandamos un saludito al señor Macario Hernández. Un saludito para él. Un saludito para él y toda su familia. Muchas bendiciones. Los Herreras, aquí estamos trabajando. Pueden mirar esto, lo que necesito. Vamos a platicar desde el don. Vamos, doctor. Arriba del tiempo acá. ¿Está bien? Sí, nos miramos todos. Sí, me miro todo completo. ¿Cómo me miro? Bien chulo. Gracias. Es el modelo de los Herreras. Bueno, este cambio es un amigo del amigo Marcos de nosotros. ¡Ey! Este camión, escúcheme, este camión, este viejo lo mandó pedir. Especial. Él pidió que se le pusiera esto. O sea, le han hecho a él tres camiones, aparte de la clientela que nos ha mandado. Hay algo. Este Marcos. ¿Se llama Marcos el viejón? Sí, se llama Marcos. ¿Cómo él vino a dar al rancho de los Herreras, carnal? Fíjese bien, les voy a contar. ¿Tenemos tiempo para... o hablo recio? Vamos a darle un poquito recio porque tenemos muy poco tiempo. Voy caliente. Este viejón, amigo de nosotros, lo estimo, lo quiero, lo adoro. Es un gran peladazo. Me ha dado unos regalitos muy, muy, muy buenos, de agradecimiento. Este viejón llegó porque hace alrededor de un año vino un señor y nos compró un camión T800 blanco.
no sé si te acuerdes. Sí. Se lo, o sea, vino y nos lo compró, nos dejó $10,000, dijo, aquí están $10,000 para que empieces, lo quiero dompe, así como este. De allá de lo de por arte. Sí, ya me acordé. Se fue el señor y en ese tiempo teníamos bastante trabajo, estábamos trabajando duro, y luego de allí, al mes y medio, ya cuando tiramos el camión, ya todo listo para sentar en la caja, que me habla, dijo, hoy quiero hablar contigo, flaco, ¿qué pasó? Dijo, quiero hablar personalmente. Llegó el señor, me acuerdo que llegó con sus papeles en la mano, y llegó llorando, dijo, mira, te voy a decir algo, mi señora está enferma, mi mujer está enferma y vengo muy triste porque no tiene cura. Llegó el señor llorando, dijo, mira, aquí están los papeles, aquí está la prueba, ya no quiero que me hagas el camión. Si tú tienes voluntad de regresarme el dinero o regresarme lo que tú quieras regresarme, si ya gastaste en él, pues ya había gastado yo, ¿verdad? Ya. La verdad, ya habíamos gastado nosotros. ¿Ya? Dijo, lo que tú quieras hacer. Uh-huh. Yo nomás digo, ya no lo quiero porque sé que no la voy a hacer. Uh-huh. Y me dio tanta tristeza que en esa hora les hablé a mis hermanos y dijeron, hay que regresarle todo el dinero. Todo su dinero. Todo. Y dijeron mis hermanos, dijeron, mira, dijo Toño, dijo, regresarle todo su dinero. El camión es un camión que, como ese pues, se lo vendimos a él, se lo podemos vender a otro y sí, otro se lo va a llevar. Sí. ¡Sas! Le dije, no, ¿sabes qué? Como usted nos dio el dinero, aquí están sus $10,000. Sí. Pues el señor quería dar hasta propina. Véngase para caminar, o sea, para acá. Hágase un poquito para allá, mijo, para que el camión salga todo. Nos quería... para acá. El señor, de tan contento, llorando, dice, oye, pero es que no es posible de que ya, pues tú ya gastaste. El señor responsable, la verdad, un saludito para él, un saludito, él, un millón de bendiciones para su esposa, que estaba en la terapia, sí, carnal, y ya parece que ya salió bien. Ya salió bien. La otra me habló, dijo que bueno, pero déjale, digo, de voladita. Uh-huh. Entonces se fue bien contento y de allí me habla mi amigo Marco. Oye, dije, acabo de conocer un viejón aquí que habla maravillas de ustedes, se entiende. Llegamos todos los troqueros, como nosotros somos troqueros y somos un poquito, uh-huh, chismositos. En la mañana llegamos a las 6 de la mañana con nuestro cafecito, haciendo línea mientras llega el maquinista. Y como somos chismositos, los troqueros argüenderitos, llegamos tomando café y platicando que allá, que acá, que fue y que vino. Y que ese viejón llegó y dijo, oye, dale la cara a la cámara. Ok, le voy a dar la cara. Linda y hermosa cara. Miren, llegó y dijo, dice, y llegó ese pelado y se bajó y dijo, oye, me pasó esto así, con unos viejones que son los Herreras de Houston. Y ya dijo, todos se quedaron sorprendidos. Oye, pero pongo sí. Sí, dijo, oye, si hubiera sido un lote diferente, no te regresa nada, ¿no? Porque realmente no, pero pues nosotros somos personas honestas y claras, mm, y decentes y humildes, que como le, sí, pasó a él, nos puede pasar a mí, a ti, a él, a cualquiera. Y de volada, en esa hora, el pelón me habló y dijo, oye, yo quiero un camión así. Se vino y nos compró un 2012, se lo llevó a la semana, a los 3 meses vino y nos compró un 2017 y se lo llevó, y ahorita me está pidiendo este, y un amigo de él nos vino por otro y otro por otro. Ya nos vendió alrededor de unos 8 o 10 camiones allí, y más, pero, que viene por, ¿sabe? Es gracias a ese señor. Yo me acuerdo cuando llegaron un domingo, que estaba llueve, llegaron él y la señora, y yo los metía a mi casa, que es su casa, allá a la oficina, y les dije, pásenle, siéntense. Y ya empezaron a decir que ellos me seguían en nuestro canal del youtuber, que sí, nos miraban. Y me acuerdo que él quería un automático, pero no había automáticos, y yo lo convencí a llevarse uno de 10 cambios. Eso me acuerdo muy bien de él. Entonces, ya después de que su señora se enfermó, ya eso yo no estuve ya al pendiente, ya el que fue usted, ahí ya de ese problema de que le regresamos su dinero. Pero gracias a Dios que somos gente honesta, carnal, somos gente de trabajo. Sí, me sabe, dice. Dios, con esa señora, esperemos de todo corazón que se recupere de ese cáncer. Nos han echado bastantes clientes. Allí nos es, han comprado. Mira, allí es donde yo creo que existe Dios. O sea, que Dios lo bendice a uno. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar, ¿verdad? Que pues nosotros, como somos una compañía clara y honesta, y le hubieran dicho al Señor, ¿sabe qué? Pues mire, ya se gastó tanto. Vamos a rebajar lo malo que se ha gastado. A lo mejor mi padre no está de acuerdo con eso. Sí. Y a lo mejor a lo que nosotros hicimos, que creo yo que es lo justo, que creemos que es lo justo, mm, para nosotros es lo justo, porque pues para nosotros vale más la vida, una vida más. Vamos a hacernos un poquito para acá. Y el vamos, dinero. Vamos, entonces, para que la gente mire lo de acá. Nosotros creemos, pensamos, vemos que mi Diosito nos bendició por, sí, eso. ¿Sabe y, una cosa? Eso, y ya nos vendió bastantes camiones a esas personas. Vamos a, aquí están unos clientes que nos compraron unos pencos aquí en el rancho de los Herreras.
les digo, si a veces nos dejan entrevistarlos. Diles que venga un poquito. Que a ver, miren, vamos a preguntarles primero, a ver si nos dejan entrevistarlos. Ahorita no sé, me nació, algo quiero preguntarles ahí. Diles que vengan, a ver si quieren. Y como les digo, miren, un saludito para el gran amigo de nosotros, Macario Hernández de Pachuca, Hidalgo. Un saludito para Macario Hernández de Pachuca, Hidalgo. Los Herreras estamos aquí trabajando duro y macizo como siempre y estamos a la orden. Tratamos de hacer estos videitos para complacer a nuestra linda y hermosa gente que nos sigue, para todos nuestros seguidores. Tenemos bastantes seguidores. Llegaron mis hermanitos aquí, estos cuadritos, miren. A ese, ya se le dio camión, ¿no? Este es el anterior a ese, mira. Ese es de aquí también. Ese camión está en potencia, mijo. Ese es de aquí. ¿Saben una cosa? Quiero hacerles una entrevistita aquí cortita. ¿En cuánto tiempo estamos? Permítame. Vamos a... Hijo de su... Estamos pasados. Okay. De volada, carnal. Si estamos pasaditos, así, vámonos. Así. Ok. De voladita, porque ya estamos pasados. Mijo, antes que nada, usted va primero. Comente su historia y... ¿Qué le parece? Primero usted, porque usted fue el primero que compró pencos en el rancho. Vamos, la fierro. Dale, dale la oportunidad a Lázaro. Que el nuevo está empezando. Vamos, Lázaro. Dale el ánimo. ¿Qué puedo decir? Lo que todo el mundo sabe ya, lo que ya los seguidores de ellos en la red conocen, sí. Y lo que yo viví ya personalmente, físicamente aquí en la Casa de los Herreras. Esta familia es la familia ideal con la que la persona que anda buscando un camioncito es el lugar a donde tiene que venir. ¿Por qué? Porque aquí la persona que compra el camión sale completamente complacida y feliz y contenta con el trabajo que hacen los Herreras, con el camión que tú escoges. Tener con todo lo que tú quieres incorporarle, porque te hacen el camión a tu gusto, exactamente a tu gusto, y luego ellos ponen sus detalles como el cuño de los Herreras, ¿no? Pero normalmente complacen el gusto del cliente y ya después al final ellos ponen su cuño para que vaya sentado en el camión que se va. Pero este es el lugar, no hay otro. Miren para acá, porque este es el lugar. Y a mis panas cubanos, lo mismo, yo soy cubano, él es cubano, y ¿dónde estoy yo? En territorio de los Herreras, tierra mexicana, con estos dos amigos mexicanos. Así que, Rancho Prieto. Rancho Prieto, ya lo dije. Aquí, como lo dije el primer día cuando me ve mi camión. Oiga, este es el lugar. Oiga, mijo, ¿en cuánto tiempo le tenemos su penco listo? ¿Por qué nos tardamos tanto tiempo en arreglarle su penco? Si su penco no necesitaba tanto. O sí necesitaba, explíquele si necesitaba o no necesitaba. Bueno, mi camión vino bastante nuevo, casi nuevo. Pero bueno, yo quería cambiarle el color y hacerle detalles de bumper, rines, interior del camión. Y entonces eso lleva tiempo. Pero ¿por qué demoramos un poco aproximadamente entre 15 días y 20 días? Porque había mucha gente comprando camiones. Ese día había mucha gente y encargando trabajo. Y entonces el flaco me dijo, tranquilo, tú fuiste el primero en comprar. El primero en comprar ese día fui yo. Entonces tu camión tiene prioridad. Va a salir antes del día 20 de enero, tú vas a tener tu camión. Y así fue. Creo que fue el 19 cuando me lo llevé. El 19 o 20 por ahí, pero creo que fue el 19. Y me llevé mi camión tal y como yo había pedido, como lo hiciera. Tal, exactamente. Como yo quería mi camión. Así me lo entregaron. Allá está mi camión. Allá está su camión. Uh-huh. Vino y arma que se le hicieron detallito. Y ahora síganle ustedes. Díganos usted algo un poquito de lo suyo. Pues nada, flaco, lo mismo que está diciendo Lázaro. A todos los hermanos cubanos, mexicanos, salvadoreños, toda la raza latina. A toda la raza este latina. Es el lugar. Este es el lugar, porque es donde único tú compras con garantía de que te van a ayudar. Su camioncito que usted lo... Vamos, lo está la nave, mire el camión que yo estoy comprando. Un camión mandado a hacer a mi gusto. Dale para acá, mijo. Un camión mandado a hacer a mi gusto, mandado a pintar a mi gusto. Todo. Y el interior a tu gusto. Todo. Y como estaba diciendo Lázaro, uno viene y le dice, mira, yo quiero esto, pero ellos siempre te sorprenden. Correcto. Porque esto son $5,000 que nunca se habló y ese es el regalo de ellos. ¡Ey! ¿Saben? Esto es el regalo de ellos. $5,000. ¡Qué bonito! ¿Sabes? Con esto me sorprendieron. Él lo está diciendo. Por eso es que yo no tengo palabras, nada más puedo decirle que son mi familia, que son mis amigos, mis hermanos. Este es el lugar, señores. El mismo comentario. Ya lo digo. Aquí. ¿Sabe una cosa, mijo? Nosotros aquí en el rancho de los Herreras, nosotros para vender no queremos vender por vender, no.
queremos hacer amistades, queremos ser amigos, queremos hacer panas, queremos una conexión ya, una conexión bonita de por vida. Queremos que se sientan que están en familia, mi hijo. Sé que ustedes son cubanos, nosotros mexicanos, pero saben una cosa, yo como yo dije, hey, no viajes a Colorado, ¿por qué? Porque yo soy troquero, porque yo me siento identificado con todos ustedes, mis hermanos, todos somos troqueros, nos sentimos identificados con todos. O sea, una cosa más, mijo. Usted compró, dice ya, 3 pencos en el rancho de los Herreras. Ok, antes, ¿hacía línea para comprar o era de volada? No, era llegar 2 días e ir a hacer la inscripción, los papeles, 2-3 días, ya, vámonos. Pero ahora sí hay que ya hacer. Ya esos tiempos cambiaron. Hay que madrugar. Ha crecido tanto la clientela que ya esos tiempos quedaron acá. Ahora hay que venir aquí de primerito. Porque se llena el rancho. Ellos lo acaban de decir, mi gente. Ellos lo acaban de decir. Antes usted llegaba al rancho de los Herreras. Hey, quiero este, me lo llevo y vámonos a ese papeleo y vámonos. A hoy no. A hoy se hace línea. Uh-huh. A hoy tenemos bastantes penquitos vendidos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes de corazón, se los digo. Gracias, hermanos. Gracias, porque sin ustedes no somos nada. ¿Por qué? Porque mi Padre Dios nos pone gente buena, carnal. Buena. Dale el número para la gente que quiera llamar. Vamos al 281-932-3093. Al 281-932-3093 en el rancho de los Reyes de los Pencos. Hoy 2022 vamos a abrir otra yarda de venta de los Pencos en Houston, Texas. Okay, hoy es este 2022. No, en este año. Ya se abre. En estos meses. O sea, en pocas semanas. Estamos por abrir eso ya. Vamos a seguirle para despedirlo. Gracias de todo corazón, mi hermanito. Aquí estamos. Mijo, la familia. Mijo, de verdad, millones de gracias. Pueden ver. La gente, esta gente, son clientes puro cubanos. Cubano que viene y nos compran. Carnal, vamos a seguirle dándole vuelta aquí a la cámara para que. Mijo, déjeme la vuelta, sire, mijo, por favor. Que se mire todo el camioncito. Oiga, carnal, hay algo que tengo que preguntarle. Estamos ya sin tiempo corto, tenemos que darle. Dime. Hay algo que me gusta. Estas toqueteras, ¿por qué se mueven, carnal? No, yo ya lo había visto antes en otro penco de los de nosotros que usted armó. ¿Qué onda? ¿Para qué es eso, carnal? Esto es para que no se atore, cuando va rodando, ¿verdad? Para que no la agarre la esta. Toda la gente nos está pidiendo, es algo nuevo que nos está haciendo. Una pregunta, ¿qué es no la agarre la esta? La llanta, que no la agarre la llanta. Que no la agarre la llanta. Cuando viene rodando para atrás. A lo que yo me estoy imaginando, a lo que yo estoy mirando, este penco lo van a trabajar en el asfalto. Pero en el asfalto, para que modela para enfrente o modela para atrás. O sea que, la caja, cuando la levanten, va a caer en la máquina del asfalto, me imagino, ¿verdad? Y estas soqueteras se van a mover para adelante. Para adelante, o se puede hacer hasta atrás. O para atrás se puede levantar. Levantarse para arriba, gracias. Oh, aquí. O sea, wow. Algo nuevo que los Herreras estamos haciendo que nadie hace, nomás los Herreras. Hay algo que me gusta. Hoy estoy mirando algo nuevo. ¿Qué onda con estos cromitos bonitos o qué? ¿Por qué ese detalle para el cliente? Este detalle para los clientes es que nos están pidiendo cosas diferentes, cosas nuevas. La gente nos dice, sorpréndame, Herrera, sorpréndame. Ya vino el dueño, ahorita se fue de emergencia del papeleo porque anda de carrera. Y wow. Nosotros andamos ocupados también, ya ves, andamos ocupados. Wow. Vino, se quedó enamorado, dijo, voy a hacer papeleo, voy a hacer un videíto yo de volado porque también nosotros andamos bien ocupados. Carnal, pero dime. Hay algo que me gusta, algo que me encanta. Que no pueden faltar las escaleras, carnal. ¿Por qué siempre 2 escaleras, una de aquel lado y una de este lado? Deme una explicación por qué. Porque a veces, como nosotros los troqueros, a veces nos llevamos a la mujer, al hijo, al primo, al sobrino, y que anda uno allá a ver que súbete, asómate. Y pues yo así era. Yo me llevaba a mi primo Chelino, allá, un saludito Chelino allá, hasta lo más alto de la sierra. Me llevaba a Chelino. Y me llevaba, y a ver Chelino, asómate. Y pues, ¿por dónde? Por el junto, ¿por dónde? Pues empecé a brincar y ande por las llantas y la llanta rodando y ahora no. Ahora yo dije, si un día yo llego a ser don, pues lo voy a hacer como deben de ser. Oiga, carnal, quiero preguntarle, hey, ¿por qué siempre metemos llantas originales nuevas, carnal? ¿Qué onda con esto? Miren nomás. Venga, tráigame la cámara, mijo, que la gente vea que esto solamente en el rancho de los Herreras. O sea, no son recapeadas, son originales.
¿Por qué, carnal? Porque aquí estamos para complacer al cliente, para complacer a la gente. No se les olvide, pueden marcar al 281-932-3093. Vamos a echarle para allá, porque ya se nos va a acabar el tiempo. Qué chula de cromo, mira. Este cromo, carnal, esto es muy caro, ¿eh? Esto es muy especial. Muy especial. ¿Cuánto tiempo le tomó en hacer este detalle? Porque está hasta pulido, sí, está no, bien esto bonito. Esto alrededor de 3 días en hacerlo. ¿3 días? Esto es tan especial como son ustedes para nosotros, como es la gente para nosotros. ¿Por qué? Porque ustedes son gente especial para nosotros. Carnal, hay algo que me encanta. Esta hueldeadura, perdón por la palabra, pero qué chingona está esta hueldeadura. Ah, no, claro. Para nuestros clientes, todo mira, bien hermano. Especial. Mira, lo que tenemos los Herreras aquí, que somos los número uno en venta de camiones, en venta de cajas. ¿Por qué? Porque aquí, al lugar donde tú vas a hacer una caja, a los otros lugares, nomás le ponen de aquí, le dejan aquí, así. Ah, arriba. Sí, otro, cochinero. No, de punta a punta, mira, de punta a punta, de lado a lado. ¿Por qué? Porque nosotros somos troqueros, porque sabemos lo que se ocupa. ¿Cómo se trabaja el dompe? Porque nosotros sí sabemos. Fíjese que hay algo que acaba de decir. A lo mejor va a haber gente que va a decir, hey, los Herreras tienen las cajas, a lo mejor caras, a lo mejor baratas. No sé qué dirán, no sé qué opinarán. Pero ¿sabe qué? Hay algo que usted acaba de decir, un punto muy bueno. Hey, toda la hueldeadura está corrida, todo lado alrededor, de lado a lado, sí. Especial. Y muchas de las cajas que hemos nomás mirado, nomás están taqueadas. Nomás están taqueadas de pedacito, pedacito, sí. Pedacito. Sí. Wow. Hay algo más que vamos para adelante, carnal. ¿Por qué? ¿Por qué llantas nuevas adelante, carnal? Llantas nuevas adelante porque por la seguridad del cliente. La seguridad de nuestra gente, las llantas que traía este camión no nos gustaban mucho. Sí, sí, dijimos, sí. Para que el cliente se vaya contento y de aquí se vaya a trabajar, vamos a ponerle todas sus llantas nuevecitas. Así se va feliz y contento. Le pusimos, mira sus focos, mira sus foquitos. Estos focos son LED, ¿verdad? Con todas las luces alrededor también, así, ¿verdad? Sí, no lo aclaramos eso. ¿Hay algo por qué? ¿Por qué siempre metemos espejos de Freightliner, carnal? Aquí, hey, están muy pedidos. A la gente les llama mucho la atención estos espejos. Sabemos que estos espejos no son de Kingor, aclarando, ¿verdad? Porque va a decir la gente, pues son de Cascadia, ¿verdad? Pero, ay, perdónenlo. Discúlpenlo. Ay, perdónenlo. Salud, carnal. Perdónenme la vida. Pero bueno, mira, sí. Este frentecito. Es especial, porque el frente nomás es aquí enfrente. Edición ilimitada. Qué bonitas palabras. Échale un poquito para allá. Van las gallinas. Échale un poquito. Van las gallinas ahorita. Como pueden ver, tenemos gallinas, tenemos pollitos, tenemos gallos, tenemos chuchos. Síguele para acá porque ya se nos va a acabar el. Dale, porque ahora sí estamos con el tiempo acabado. Hey, carnal, hay algo que me gusta. Hey, para este camión, para este pencononón, dale, mijo, arrímeme un poquito más. Aquí usted tuvo que trabajar mucho, me imagino, hacer recortes para este tanque chiquito. Así, hágase un poquito más para allá, mijo. Usted tuvo que hacer este tanque. Todo especial, todo chiquito. Para que pudiera la caja de las baterías, para que la gente mirara, por eso le dije, hágase un poquito más para allá, mijo, por favor. Para que la gente mirara cómo va a caber el tercer eje. Con la caja de la batería, o sea, la cajita de herramientas. Que recortaron los tanques. Así, Merito. Otra cosa, mira. Wow. Aquí tenemos cromo que nadie tiene, los Herreras. Mira. Oh, wow. Lo que nadie tiene. Esto nadie lo tiene, hermano, los Herreras. Es lo que yo estaba mirando. Miré un diamante muy hermoso, muy chingón, muy bonito. Aquí, miren, nomás qué bonito se ve este diamantito aquí. Vamos a mostrar algo más de adentro. Porque miren nomás qué chulada de pencolor rojo. Hijo de eso. O sea que este fue un detalle muy échale bonito. Para échale para adentro. Este para fue dentro, un detalle muy bonito. Muy, 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 muy bonito. Y hijo Jesús, está de lujo. Está de lujo. Está de lujo. Está de lujo. Miren nada más. Miren nada más qué chulada. Está de lujo. ¡Qué bonito! ¡Qué emoción! Hijo Jesús, de lujo, de lujo, de lujo. Con sus asientos nuevos. Wow. Carnal, ahora sí nos vamos a despedir nosotros. Venga, mijo, agárrelo ahí, vamos a despedirnos. Ya les gracias a todo, que la gente mire. Que la gente mire, ¿me entiendes? Aquí lo bonito es que la gente mire, que la gente se emocione como nos emocionamos los Herreras. Gente, nos vamos a despedir del rancho. Vamos a dejar que pase aquí el penco. Disculpen el ruidazo, que se va a escuchar el ruidazo. Vamos a darle luz verde a aquel para que se venga. Algo nuevo. Venga un poquito para acá. Venga un poquito, mire. Écheme para acá un poquito. Mire,
próximamente nuestra gente, estamos promocionándonos con la rifa. Mire, écheme para acá para el camión de la rifa. Estamos promocionándonos ya, porque ya vamos a hacer la rifa. No se les olvide, quien quiera apartar sus numeritos, están acabando los números. Pueden marcar al 281-932-3093. No se les olvide que viene la próxima rifa. Ya viene la rifa, dime, carnal. Miren nomás, estos son los pencos que hacemos en el Rancho de los Reyes. Ahí, estos son los pencos. Estos son los pencos que... ¡Otro más! Tiene su dueño ya. Tiene su dueño. ¡Qué chulada! ¡Qué emoción! Hay algo que me gusta de ese, que le puso lo de los muebles para cuando se suba para arriba, no sé qué. Miren nomás qué emoción, estamos en el Rancho de los Herreras. ¡Wow! ¡Mira, Luna, cómo se va levantando! ¡Sí, vamos a estar trabajando! ¡Mira, mi Luna, ya la levanté arriba! ¡Vamos a andar aquí, papá, no va a callar! ¡Vamos a andar aquí, papá, no va a callar! ¡Suscríbanse a nuestro canal de YouTube de los Herreras Shop Show de Houston, Texas! Recuerden una cosa, usted se suscribe más. Nosotros podemos seguir allá nomás. Sí, Merito. Nos dejamos. Cuídense mucho, bendiciones, y aquí estamos a la hora de las carreras. Muchas bendiciones.